Continuamos celebrando el mes de la herencia hispana y Mayra Pérez ya se encuentra del otro lado del estudio para hablarnos de una mujer que llegó a este país siendo muy joven. Mayra, cuéntanos. Así es, Hernán. En este mes de aplaudir los logros de los hispanos, hoy les presento la historia de una joven cachanilla que cruzó al país de las oportunidades para hacer realidad su sueño. Aquí la historia de Erika. Erika llegó a Estados Unidos de la mano de su mamá, oriunda de Mexicali, Baja California, y con una mochila llena de sueños. Llegué a los 15, sí, con mi mamá soltera y sin nada, nada más con sueños de salir adelante y de ser mejor cada día. Y esto es difícil, es un trabajo largo, pero pues se puede hacer. Poco a poco comenzó a trabajar en sus sueños. El más importante era aprender inglés, porque no sabía nada de inglés. Y seguir estudiando y mejorar el sueño de salir adelante, de ser alguien, de ser mejor, tener una mejor vida. Ay, me dan ganas de llorar. Muy, muy contenta y espero que, como dije, que la gente se sienta identificada y de que los sueños se pueden cumplir trabajando duro y manteniendo la visión enfocada de lo que queremos lograr. Después, con el paso del tiempo, se especializó en agente de bienes raíces, pero no fue hasta la época de pandemia cuando se dio cuenta que su sueño era ser empresaria, sin imaginar que nada de esto sería fácil. Y el tener que recurrir a nuestros ahorros y no saber si es algo que va a funcionar, si fue algo demasiado difícil. A pesar de los obstáculos, Erika Flannery siguió con sus sueños y de pronto todo comenzó a tomar forma. Todo rosa, de todo. Pero no todo era color de rosa como ella pensaba. Era muy difícil encontrar productos, vasos y productos. Teníamos que escoger lo que estaba al alcance, ¿no? Poco a poco fue tomando forma y cada pieza fue encajando en su proyecto de vida. Ahora Erika es dueña de su propio negocio denominado La Jefa. El nombre La Jefa no es de decir yo soy la jefa, yo soy la dueña de este negocio, sino que quería un nombre que se identificara, que te identificaras tú, que se identificara mi vecina, mi amiga. Y creo que lo logré porque cada que alguien viene me dice, mis hijos me dicen así, porque pues ya ves que en México muchos le dicen la jefa. Enaltecimiento que en México es utilizado para personas que tienen autoridad o poder sobre un grupo para dirigir su trabajo, sus actividades. Café La Jefa ya es toda una realidad. Quería crear un nombre y un espacio donde más que nada las mujeres, cualquier persona, pero las mujeres se sientan empoderadas. Ahora Erika mira hacia el futuro sin olvidar el pasado que tuvo que vivir para poder lograr cada uno de sus éxitos. Y espero que esté abriendo camino y que chicas menores o mayores que yo se sientan que si yo puedo, que ellas también puedes. Es por su resiliencia ante las adversidades de la vida que Erika logró contratar a más de 20 empleados. Soy muy afortunada de tener un buen equipo. Una de mis metas es de crear una cultura donde se respete. A través de su empatía y su ímpetu, muy pronto otro de sus negocios comenzará a dar frutos. Espero abrir uno o más de estos. También abrí una barra aquí afuera. Tenemos una barra. Con su sociedad y de la mano de una organización del Valle, pretende ayudar a personas sobrevivientes de cáncer, idea que surgió tras tener allegados a ella que padecieron la enfermedad. Para personas latinas, porque creo que ese apoyo hace falta aquí en la comunidad. Bueno, ahí lo tiene. La jefa cumplió su más grande sueño, incursionar y probar suerte como empresaria. Próximamente estará abriendo otro negocio muy diferente al del café. Así que felicidades a Erika y que sigan llegando los éxitos para ella y todas las empresarias hispanas del Valle, Hernán. Así es, y arriba Cachanilla, ¿no? Arriba Mexicali. Eso es. Gracias, Mayra.